Bienvenidos a las noticias, las malas noticias de cada día. En este mundo súper conectado en el que vivimos, lo que sucede en un lugar afecta casi inmediatamente a otro. Y además, lo vemos en directo. Cambio climático, desigualdad, la falta de derechos humanos, la falta de paz y seguridad. Gente sufriendo porque no tiene un lugar a donde ir, porque no tiene nada que comer, porque básicamente no tienen nada. ¿Nada? Tiene que haber algo más en la vida. Tiene que haber algo que podamos hacer. Venimos a Wine & World para compartir nuestras ideas y proyectos con más de 1.300 jóvenes de 196 nacionalidades diferentes. Ordenar ideas, hacer alianzas, entender que la idea que se me ocurrió a mí se le puede estar ocurriendo simultáneamente a otra persona, entender a qué comunidades van dirigidas estas ideas, porque cuando queremos cambiar, tenemos que entender dónde debemos impactar. Bueno, todo nació en verdad por una experiencia personal, ¿no? Porque me sucedió a mí, yo cuando estaba próximo a culminar el colegio, estaba indeciso entre seguir ingeniería y medicina. Entonces, bueno, casualmente fue una charla de ingeniería cuando ya me había inscrito en ingeniería y me encantó. Entonces, yo que tenía las facilidades de los estudios, comparado con gente que vive en situación de riesgo, vulnerabilidad a las afueras de Lima, me puse a pensar, oye, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y hace 5 años que con un proyecto personal que gestiono intentamos cambiar el tercer mundo con proyectos educativos que tenemos sobre todo en Malawi, en África. Conectamos personas, tecnologías, utilizamos los datos para crear soluciones que nos acercan mucho más los unos a los otros. For example, in Brazil we have 54 million people who cannot read and understand health information, so it's a real public health problem. And for example, patients think to take a medicine every 8 hours, it should take 8 a.m. and 8 p.m. instead of 3 times a day. That is the right way. So with regards to communities which are low in income, they haven't got no STEM role models, no engineers, nobody in technology in their areas, their parents and guardians have not come from a STEM industry, it's really hard for them to find inspiration. Y cuando contamos estas historias, la magia de la inspiración aparece y el impacto positivo se multiplica. Entonces yo me junté con unos amigos y fundamos esta iniciativa social. Con ella lo que buscamos es poder generar nuevas oportunidades para esas personas, ¿no? Que tengan una esperanza de vida. Al final, en la sociedad que vivimos hoy en día, tenemos un montón de tecnologías digitales que van a conseguir que tengamos un cambio superpoderoso en el tercer mundo. So I've started to study about health literacy and how to solve this problem. And last year I had the idea to develop a new model of medical prescription that is generated by a medical software that we've developed. It comes with easy language, like take it by your mouth, take it every day, it's everyday language, and it comes with pictograms. So it's just about making them, allowing them to get connected within a few seconds using tech. I walk to this front. All my love. Thank you. La idea es salvar o intentar reducir la cantidad de comida que se desperdicia, de manera que se elimine pues la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera cuando esa comida se desperdicia. Fomentar, por ejemplo, la bicicleta como medio de transporte en las ciudades, fomentar que se comparta coche para ir a trabajar o para los desplazamientos diarios o para desplazamientos más largos. Y muchas veces es porque nosotras mismas, porque somos las mujeres, las que pensamos las que nos ponemos la barrera. Y creamos un programa que de alguna manera entrega herramientas bien puntuales para que sean las mujeres quienes impulsen su rol dentro de la organización y también dentro de su vida. Entonces lo que estamos haciendo ahora es viajar por toda Colombia. Ya hemos entregado el programa a más de 100 mujeres a nivel nacional. No queremos que las mujeres sean un nivel a más o a menos que los hombres. Queremos realmente la equidad de género. Yo creo que nosotros somos unos privilegiados. Realmente, cuando pienso lo que está haciendo Telefónica, en eventos como el que estoy, me siento privilegiado. Yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa, una oportunidad única de cambiar el mundo. Ojalá las historias que escuchemos mañana sean como estas. Nos gustaría ser las buenas noticias del futuro.
conectividad para un mundo más sostenible. Small actions make huge changes. La tecnología y la creatividad nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.